Yo no te puedo decir de acá de Esquel, lo que sí yo estoy abocado por las gestiones que se hicieron allá por noviembre con el radio de Telo, con el intendente Maderna, se cerró, terminó de cerrar todo lo que se hacía falta y falta algo más que venga Luis Minelli para supervisar los caminos entre Telo. De eso sí te puedo hablar, de la organización que está acá en Esquel y de los contactos que tiene la municipalidad con la parte organizativa de los que están acá en Esquel, yo no tengo contacto con ellos. Me hicieron un montón de cosas en lo económico, la decisión política, la parte, a ver, lo que es obras, ver los caminos, infraestructura para alojar el rally, no el rally, sino la gente del rally. Es un montón de cosas que encierran y un montón de requisitos. Esto, las fechas las decide el presidente del argentino junto con la comisión y los pilotos, pues está la comisión del ACRA, es una asociación civil que está integrada por todos los pilotos y son ellos quienes deciden la fecha. De ahí, en el calendario que habían publicado, ellos habían largado el calendario, un posible calendario. Era con dos asteriscos las que estaban confirmadas y con un asterisco las que estaban a confirmar, que eso dependía de la reunión que tengan con los pilotos. Hubieron varias que estaban confirmadas y habían fechas que estaban disponibles, que era la de julio y la de septiembre. La de julio ya está comprometida aparentemente, por lo que yo hablé con uno de los organizadores de la fecha de julio. Así que bueno, eso lo verá el presidente del rally. En ese sentido, con lo que vos has hablado allí con el intendente Treleu Maderna, ¿todo esto está avanzado? Sí, está avanzado, incluso hoy estamos jueves. El martes, lunes o martes, se comunicó el intendente Maderna con Minelli, porque tiene el teléfono directo con él, para ver cuándo se podía acercar a Trelew, firmar el convenio y ya hacerle la entrega de la seña de lo que corresponde para que vaya la fecha a Trelew. Se firma un contrato, se pone quiénes van a ser los organizadores y los promotores de la carrera. En este caso va a ser la municipalidad de Trelew y la municipalidad de Rawson. Se pone el monto de cuánto es la carrera y la seña que van a hacer. ¿Eso se puede decir? ¿Cuánto es? No. Yo no te lo puedo decir, eso lo maneja el presidente del ARI junto con el intendente. Yo no estoy dentro de la parte económica. Enrique, bueno, por lo que me decís, el municipio de Trelew está, digamos, totalmente comprometido ya con traer el rally a Trelew. ¿Qué fecha sería ya esto también? ¿Ya está definido o todavía no la vieron? Sí, depende todo de lo que yo te decía, depende todo de la logística que cuando venga el presidente del rally para que vaya a ver los caminos y todo. Por ahí puede ser que haya una modificación de una fecha, pero recién cuando vos me estabas esperando, estaba hablando con el presidente del rally. Puede que haya una modificación, no lo sabemos, por la reunión que tuvo con los pilotos. Pero no va a ser mucho más lejos que eso, de la fecha que se publicó y el intendente de Trelew está más que comprometido porque él fue el que largó todos los medios en Trelew y en el Valle, que los medios que llegan acá también se hicieron eco de la noticia. Es decir, que hay un compromiso político y por parte del gabinete municipal de hacer las cosas.